Acabamos de escuchar a la coral Voces Amigas de Medina del Campo interpretar la Jota de los Novillos de una forma magistral. Como siempre decimos, lo que puede ser la banda sonora de las fiestas de Medina del Campo. Bien, pues a continuación, por primera vez, creemos recordar, será una peña exclusivamente de mujeres las que lleven en andas al patrón San Antolín, que por cierto también tenemos que decir que este año el patrón San Antolín va a lucir de una forma completamente nueva, ya que ha sido restaurado gracias, bueno, pues precisamente a una asociación como son Mujeres en Igualdad. En principio, como es, vamos a ver en un instante, pues el patrón de Medina, San Antolín, está siendo auxiliado, está siendo llevado hasta la misma puerta de lo que es la iglesia colegiata del templo, para que en un instante, pues las mujeres de la peña Cacimas, que son la misma peña que ayer desplegaba la bandera, paseen al patrón por las diferentes calles de Medina. Bueno, pues ahí tienen ustedes en imágenes el patrón de Medina del Campo, San Antolín, que es portado por la peña Cacimas, que recuerden, como antes les comentaba, es la peña que ayer desplegaba la bandera. Algo completamente novedoso. Una vez que el patrón ha hecho su aparición en la calle, hemos visto cómo las diferentes personas que se encontraban apostadas a ambos lados de la salida del templo rompían en aplausos. En estos momentos comienza la procesión. Ahí ven ustedes ya a San Antolín, que lleva el pañuelo típico de Medina a la espalda. Son muchísimas las personas que se encuentran precisamente hoy en esta Plaza Mayor de Medina para estar presente en esta procesión, una procesión de gala, como pueden ver ustedes, con los maceros, con todas las autoridades, presidido, como es lógico, por la alcaldesa de Medina, Teresa López, con ese bastón de mando. Hay una cosa que es curiosa, y es precisamente ver a las muchachas de la peña Cacimas cómo, bueno, van de dos en dos en esas andas para poder ser más fácil y más cómodo llevar adelante la procesión. Estábamos escuchando el sonido de los dulzaineros de Matapozuelos, dulzaineros de Medina del Campo, que se han unido para estar presentes y acompañar al patrón de Medina del Campo. Como pueden ver, son muchísimas las personas que hoy se han acercado hasta la Plaza Mayor para asistir a una de las misas de las Eucaristías, de las procesiones más importantes para todos los medinenses.
Bueno, pues yo antes comentaba que es la primera vez que una banda, que una peña de mujeres, bueno, pues llevan al patrón en andas. Vamos a conocer qué es lo que han sentido. Miriam, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿qué habéis sentido llevando al San Antolín ahí en hombros por la Plaza Mayor de Medina? Muy orgullosa de mis chicas y que lo hayamos hecho tan bien, y es un momento que lo vamos a recordar siempre, así que muy bien, muy contentas. Habéis sido, bueno, pues casi dos por, digamos, en total ocho, ¿no? En total ocho hemos estado, sí. ¿Os han dicho, pesa mucho o qué se habían dicho? Que no íbamos a poder, que nos daban dos pasos. Y mira, lo hemos podido hacer y muy bien y muy contentas. Sí, pero no sé qué me comentaba, que tenía luxación de hombro alguna, ¿no? Sí, pero ya la broma, porque ahora duele un poco, ¿eh? Pero bueno. Y además, ¿sabéis? Acudido con camisetas y todo. Cacimax, décimo aniversario, ¿no? Y bueno, y por atrás tenemos... Con el escudo de Medina, abanderadas 2013, Medelcauto, recambio de automoción, bueno, ¿no? Pues todo. Sí. ¿Qué tal habéis comenzado las fiestas? Muy bien, muy bien. Ayer fue un día único para nosotras y bueno, el acto de hoy pues también. ¿Qué le falta todavía a este San Antonio? ¿Cuál? ¿A nivel de peñas falta algo como la peña abanderada? Como abanderadas ya no. ¿Ya participar en todos los actos? Sí. ¿Cuál esperáis que sea el mejor para vosotras? Ayer fue un momento, no sé, de mucha alegría, es que no se puede expresar, pero... Tenéis el próximo año que bajar la bandera, ¿eh? Sí, ya el último azul que tendremos como abanderadas. Bueno,